El asilo de Sueca, el hogar de los ancianos de Sueca instalado en un palacio modernista. A finales del siglo XIX y principios del XX se desarrolla en toda Europa el modernismo, un amplio movimiento estético, literario y artístico que tiene variaciones geográficas, caracterizando con ello las distintas zonas donde se ubica. En Valencia se construyen edificios de este estilo tan atractivo en la ciudad y sus comarcas. Una expresión artística que aceptó la burguesía adinerada y que se ve reflejada en el hogar residencia asilo de ancianos de Sueca, Valencia. Es un edificio singular de espectacular presencia, de gran originalidad y grandioso tamaño, y cuyo interior es hermoso, sorprendente, bello y original, reflejo de la inteligencia humana mediante el estilo modernista de influencia neomudéjar valenciano. Se encuentra junto a un parque y separado de la ciudad por la vía férrea. Está encerrado por una valla perimetral exterior de hierro forjado en bellas formas, que se apoya en un muro de ladrillo y piedra, que encierra una serie de 5 bloques longitudinales que describen un conjunto de edificios comunicados, intercalando jardines llenos de plantas. Se mandó construir por Antonio Baldoví Beltrán y doña Teresa Cardona Urruquera, que lo dejaron ordenado en su testamento para que lo cumplieran sus albaceas. Fue construido entre 1912 y 1919, con proyecto del arquitecto Bonaventura Ferrando, bajo la influencia de Lluís Domenech y Montaner. En uno de los jardines que sirven de recreo de los residentes, se encuentra el monumento fúnebre en honor y recuerdo a los benefactores que pagaron el coste del edificio. En principio estuvo en la capilla. Después le dedicaron este bello y tranquilo rincón donde algunos ancianos depositan rosas en agradecimiento a tan enorme obsequio útil para generaciones. Por requerimiento del destino para el que fue creado, tiene dormitorios en pabellones separados para mujeres, hombres y otros para aquellos con dependencia. Aquí viven su vejez 70 personas, que es el límite que se le permite, siendo la lista de espera larga para acceder a ser huésped de esta institución, donde 7 monjas, a las que los ancianos llaman hermanitas, administran la residencia y son ayudadas por 20 mujeres externas para la cocina, limpieza y lavandería. Conocimos el enorme salón, lugar de encuentro y de relación, y uno de los comedores preparados para la visita al mediodía. Como es normativo en los establecimientos de tipo benéfico y atendidos por religiosas, requieren de una capilla, pues la Orden de Hermanas de Ancianos Desamparados cuidan a sus huéspedes espiritualmente en esta residencia. La capilla está en el centro de las edificaciones, construida con ladrillo en estilo neogótico mudéjar. Es impresionantemente bella, señorial y con formas ornamentales de gran interés artístico, logrado con la disposición de ladrillo y que ofrece un amplio repertorio de soluciones de arcos, para un lugar que invita a la contemplación y meditación. Este conjunto tiene un gran valor humanitario, ya que está destinado a hogar de asilo de ancianos, dirigido por las Hermanas de los Ancianos Desamparados, una congregación fundada por Saturnino López Novoa en colaboración con Santa Teresa de Jesús Llornet e Ibars en Barbastro, Huesca, el 27 de enero de 1873, y desde mayo del mismo año se trasladó a su casa madre a Valencia. El objeto de la orden es cuidar los cuerpos y salvar las almas, fomentando en los ancianos el espíritu de familia, a fin de que se sientan como en su propia casa. Las monjas al cuidado de sus acogidos sanos y enfermos, ofreciendo un servicio desinteresado, con amor y cariño, con esmero, crean un ambiente social de amistad con atenciones y sonrisas, logrando que personas venerables por su ancianidad consigan la satisfacción de vivir con los beneficios de un nuevo hogar, ganando con su simpatía la confianza de los residentes y aliviando con su esfuerzo las minusvalías de algunas personas que han sido afectadas por enfermedades irreversibles. Estos establecimientos surgidos en época de beneficencia
se encuentran ahora bajo circunstancias distintas, porque el Estado se ha convertido en mejor protector de la sociedad que en tiempos pasados.